ausencia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Con ella vamos a analizar un poco de lo que ha sido este discurso que para muchos fue interminable, agotador y que se disolvió de alguna manera por lo largo del mismo. Parecía la lectura de una tesis universitaria o de un libro la que ejerció la presidenta, que para muchos habla de una incapacidad incluso para resumir y hacer un discurso adecuado y de calidad. Decía que estamos con Leslie Urteaga y quisiera sus impresiones respecto también a este discurso de 5 horas. 5 horas, ministra. ¿Quién tiene la capacidad de seguir 5 horas de un discurso? Digo, ¿qué ser humano puede seguir 5 horas de un discurso con atención? Melissa, buen día. Gracias por el espacio. Buenos días también a los que nos están siguiendo. Mira, en el Perú sabemos que hay todavía un proceso por la lectura. Justamente creo que es importante hacer un análisis al respecto. 5 horas, sí, pero importante porque el discurso ha estado dividido en 3 partes. Primero, dando cuenta de los avances y los logros que la presidenta ofreció el año pasado. Y son pocos, en realidad. En realidad, ella ha comentado que nos comprometimos como gobierno a 96 logros y más de 80 están cumplidos. Segunda parte, lo que estamos ofreciendo para el 2025. Y la tercera parte es el final, ya es parte también de lo que se ha venido haciendo y lo que vendrá para el 2026. Entonces, hemos querido también dar cuenta a los ciudadanos, ciudadanas, de todo este año último desde el gobierno y de los compromisos que se asumieron y los que se han cumplido. En el caso específico, en los temas de cultura, por ejemplo, que ha estado a lo largo del discurso, importante porque ofrecimos, por ejemplo, abrir la zona arqueológica Cuelep, que ustedes recordarán que encontramos cerrada. Vamos a llegar a ese punto, pero quisiera todavía hablar un poco más respecto a este mensaje, repito, interminable de 5 horas, que creo que ha batido récords. Ha batido récords de un discurso pronunciado en el Congreso de la República por parte de un presidente y que según el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha sido un discurso necesario y detalloso, que la presidenta ha querido ser detallosa, pero en un momento se escucha incluso que la presidenta no puede leer, en este caso me parece establecimiento penitenciario, cuando le ponen EP y todavía le llama la atención al ministro de Justicia, ¿por qué me ha puesto EP? Eso no lo entiende nadie y habla aparentemente de un paporreteo de parte de la presidenta. Hay quienes han señalado que esa es una maniobra burda para diluir la atención en los pocos justamente avances del gobierno de Dina Boluarte. No, yo creo, con responsabilidad siempre las críticas son bienvenidas, pero también debo indicar que en el Consejo de Ministros hemos visto detalladamente el contenido del discurso y por supuesto hay algunas abreviaturas o habían algunas abreviaturas que teníamos más bien que no abreviar sino colocarlo de frente, quizás en el momento de la impresión. Aparentemente ni siquiera ella, claro, habría podido leer en 5 horas pues previas el discurso. ¿Cuándo se aprobó exactamente? ¿Cuántos días antes o cuánto tiempo antes? No lo hemos visto con anticipación, yo creo que la aprobación ha sido después. ¿Cuánto tiempo antes, perdón? 2 consejos hemos estado revisando el discurso, ¿no? Así que no revisó la parte de justicia, entonces la presidenta. No es eso, lo que pasa es que la abreviatura quedó. No se trata de que no revisó, la presidenta ha estado más bien bastante pegada a la revisión del discurso. ¿Le parece a usted profesional, digamos, de nivel, que hable de cierto nivel y de capacidad de parte de los, tanto de los ministros, de los ministerios, como de la presidenta y de su equipo, leer un discurso de este tamaño y de 5 horas? Yo creo que la población se merece todo nuestro respeto y toda la información que se está haciendo desde el gobierno. Que dure 1 hora, 2 horas, 5 horas, eso creo que no es lo relevante. Lo relevante es el contenido. Lo relevante es el contenido. Quizás si hubiera durado menos, también hubieran indicado que es muy corto el discurso. Entonces, hay varias, digamos, visiones o sensaciones respecto al discurso. A nosotros nos ha parecido que sí es importante dar detalle, contar, región por región incluso, comentar cuáles son los avances y cuáles son los logros que se han tenido durante el 23-24 y lo que viene para el 25. Uh-huh. Ha sido un discurso, sí, extenso posiblemente, pero sabemos que es necesario. Más, digamos, más breve,
al menos. Seguramente pudo haber sido más breve, pero en este caso no, porque además, Melissa, recuerda que la presidenta ha asumido el cargo en un momento muy crítico. Y creo firmemente que sí, la ciudadanía, hay ciudadanía que sí me ha comentado y me ha dicho, qué bueno que habló de esto. Nunca había tomado el tema de pronto a detalle del tema cultural. Entonces hay una serie de cosas respecto al tema cultural que quizás creo que lo que más ha quedado, ¿no? Mire, usted tan, digamos, poco efectivo o tan poco profundo puede haber sido este mensaje de 5 horas, que lo que más ha quedado en la población es el cambio de nombre. Básicamente el cambio de nombre del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Pública, sin dar en realidad detalles o mayores detalles de cómo o qué viene detrás de este cambio de nombre. Pues importante también, porque es uno de los modelos, una de las mejoras que se está proponiendo para el Ministerio del Interior. Y los detalles están en el proyecto de ley que ella misma entregó al presidente del Congreso. Seguramente van a tener el tiempo de debatir, de estudiarlo, y posiblemente ahí se conozcan aún más los detalles, ¿no? Han sido varios los proyectos anunciados dentro de estas 5 horas de mensaje. Me parece que han sido 4 o 5 los proyectos que ha dejado la presidenta en manos del Congreso de la República. Confían en que estos sean aprobados finalmente, que sean ejecutados para poder ser ejecutados por el Ejecutivo. Confiamos en que el Congreso les va a dar la prioridad para que se evalúen en las comisiones. Estaremos los sectores correspondientes para argumentar, para cambiar opiniones y que se estudien estos proyectos de ley para que sí sean aprobados. Uh-huh. Esa es la propuesta del Ejecutivo y esperamos que lo pueda tomar también el Congreso. ¿Y cómo toma Leslie Urteaga lo que se ha visto, por ejemplo, en el desfile cívico militar? Me parece que a su salida la presidenta saluda o se despide, o es al inicio o a la salida, en que le increpan, y creo que funcionarios públicos no están libres de ser increpados, criticados por la población, y la presidenta tiene un exabrupto lamentable, una respuesta francamente polémica, por decirlo menos, de responderle de una manera, como le dice la misma ciudadana, que malcriada esta señora. Mira, los funcionarios, debo decir que en mi caso también he recibido algunas críticas, incluso desde el odio, sin saber qué es lo que estamos realmente trabajando o haciendo, pero más allá de esos momentos, creo que lo importante es que se sepa que este gobierno está trabajando sin descanso. ¿Qué necesidad 24 de responder de parte 7, de la presidenta a ese nivel? Trabajando todo el tiempo, Melissa. La presidenta es una de las primeras, la primera funcionaria que trabaja 24/7 y está totalmente a disposición de la ciudadanía. Ese extracto, Roxana, por favor, si podemos ponérselo a la ministra de Cultura para que pueda observar el nivel, digamos, que yo le señalo de la presidenta respondiendo de esta manera a una ciudadana. Me parece que es una voz femenina la que le grita corrupta, y es la presidenta la que reacciona de una manera, decía, por lo menos polémica. ¿Le parece esta la respuesta de una funcionaria pública? Podría haber reaccionado. Los funcionarios públicos somos humanos también. Podría, como tú bien lo has dicho, haber respondido eso. No lo sé, porque ahora también con los videos pueden verse o no pueden verse algunas cosas. Pero más allá de eso, ¿pueden verse o no? Porque hay inteligencia artificial. ¿Ponen que esto podría ser? No lo sé, pero habría que ver. Tú misma has dado la noticia y has comentado que habría, ¿no? Podría haber respondido así. Más allá de eso, podría haber respondido porque también es una persona. A ver, vamos a verlo. Y también este video que se hizo viral con la respuesta que dio Boluarte ante el grito ciudadano que recibió. Le dijo tu mamá, se pasó, señora malcriada. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar. Le dijo tu mamá. Yo creo que más allá no están libres de no estamos crítica ciudadana, y esto es lo que ha ocurrido justamente en el desfile cívico militar. ¿Le parece usted adecuada esa respuesta? No estamos libres, Melissa, pero ¿le parece adecuada usted esa respuesta? Que más allá de que si es adecuado o no es adecuado, pero lo es o no lo es. Lo importante es que la presidenta está trabajando por el país. De esa la presidenta y el gobierno y en general todos los ministros y los sectores estamos reactivando la economía, trabajando para que el país
Perú siga adelante. Y tenemos buenas ella noticias. Ella dijo en un momento que, por ejemplo, buscó prestarse los relojes de su Waiki, el señor Oscorima, que también estuvo presente en el estrado oficial en el desfile cívico militar, que se prestó incluso estos relojes con su único interés de representar dignamente lo mejor posible al Perú en sus viajes. Y sin embargo, ¿usted cree, por eso le repito, que de esta manera está representando lo mejor posible, está dignificando la investidura presidencial? Ella ya comentó al respecto de esta situación. De esta no. De la que me comentas ahora, ella ya hizo una conferencia de prensa. Digamos, con unos relojes, digamos, se pone a nivel, pero con esa respuesta. La presidenta puede tener errores, pero ella no está metida en ningún tema de corrupción. Ha sido un error. No está en ningún tema de delitos. No está robándole a la ciudadanía. Estamos haciendo todo lo posible para que las obras cumplan, sean cumplidas en el plazo correspondiente. Y no solamente eso. Los sectores, ya desde el 2022, fines del 2022, hemos tomado decisiones que nunca antes se han tomado, Melissa, como por ejemplo al ver en una situación de corrupción empresas, se han cortado contratos, como en el caso del sector vivienda, como en el caso de transportes o comunicaciones. Hablamos justamente, quisiera hablar para salir de este tema que usted no ha querido criticar aparentemente y que es a todas luces criticable. No sé por qué cuesta tanto en este caso, si temen a las consecuencias o a la respuesta de la presidenta tras hacerle ver un error, como usted ha señalado, un error que cualquier persona puede cometer. ¿Hay, digamos, temen a la respuesta de la presidenta? No. No, pero no quiero dar por hecho algo que no lo sé. Yo no he hablado con la presidenta al respecto. Estamos mirando los videos. Ahora los videos, como digo, pueden ser o no ser. Entonces hay que ver. Ustedes también se cuidan cuando dicen podría. Artificial, que ha sido modificada. ¿No? Tú misma, Melissa, has dado la noticia respecto al podría. No lo estás afirmando tampoco. Es ahí evidente, ¿no? No lo sé, Melissa. Muy bien, dice que es inteligencia artificial y que podría hacerlo. Decía entonces que el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda son dos de los ministerios que manejan buena parte del presupuesto nacional para obras, por ejemplo, para obras de infraestructura, para inversiones. Y ella ha anunciado que dentro de su gobierno debería crearse el Ministerio de Infraestructura, que ha recibido, incluso entiendo, en su viaje a China esta idea por parte de los inversionistas del sector privado y que en este caso se crearía el Ministerio de Infraestructura con un presupuesto bastante grueso, bastante gordo que podría manejarse. ¿Debería este cambio, esta creación de un nuevo ministerio llamado de infraestructura crearse en este gobierno o es usted de la idea, como ya muchos han salido a señalar, que debería esperarse para hacerse este cambio todavía a un próximo gobierno que no le correspondería a Dina Boluarte? Bueno, es una propuesta de este gobierno para poder hacer más eficiente el gasto público en relación a las construcciones, en relación a la infraestructura que es tan necesaria en el país. Hay muchas unidades ejecutoras, que llamamos en la parte organizacional, que se dedican a construir, por ejemplo, en el tema de hospitales, construir hospitales, pero están dentro del sector salud, ¿no? Que debería de estar enfocado en políticas públicas relacionadas al sector salud. Igual pasa en transportes, vivienda, entre otros. Lo que se quiere, la propuesta es que todas estas unidades se unan y armen un buen Ministerio de Infraestructura, que se dediquen a construir, a poder cerrar esta brecha importante que tenemos en el país de carreteras, hospitales, educación. ¿Y qué pasaría con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que para eso está, o el Ministerio de Vivienda? No, ¿para perdón. ¿Cómo sería la creación de más burocracia no. y alejar más la ejecución de proyectos de manera efectiva y eficiente? No, el discurso de la presidenta lo que dijo fue creemos un ministerio, se propone la creación de un Ministerio de Infraestructura que se dedique a cerrar la brecha de infraestructura, pero los sectores mantenemos la política pública, la rectoría respecto al uso, mantenimiento y sostenibilidad, en este caso de la infraestructura. Entonces suena más de burocracia, ministra. No, porque en todo caso sería la misma, digo yo, porque dentro del Ministerio de Salud hay una unidad que se llama PRONIS, por ejemplo,
¿no? El Programa Nacional de Infraestructura de Salud. Lo que se quiere es que este PRONIS pase a una institución más grande que se dedique a construcción y que esos gastos puedan reducirse más bien y que pueda generarse una entidad que se dedique solo a infraestructura. Una vez construida la infraestructura, pues la sostenibilidad del mantenimiento ya se verá con el Ministerio de Salud. Siempre el Ministerio de Salud va a mantener la rectoría respecto a las políticas públicas del sector salud. Es una propuesta, está para debatir seguramente también, algunos estarán a favor, algunos estarán en contra, y dependiendo de cómo vaya esta evaluación, este análisis, pues seguramente el ex ministro de Economía, Alfredo Torne, ha señalado que el mayor error en esa idea, digamos, de la creación del Ministerio de Agricultura, de Infraestructura, sería combinar la ejecución de la obra pública con las asociaciones político-privadas que son ejecutadas por Proinversión. Son dos tipos, dice, de inversión completamente distintas. Proinversión debería ser profesionalizada, como propusimos en 2016. Su rol es atraer al sector privado y distribuir los riesgos de los proyectos entre el sector público y privado, y señala también que se politizaría la ejecución de inversiones cuando el objetivo debe ser profesionalizarlo. Sí, este proyecto no incorpora obra privada, es solamente para obra pública. Ahora, el gobierno busca inyectar un presupuesto, o ha inyectado ya un presupuesto de más de 14 millones de soles al Ministerio de Cultura, básicamente con el otorgamiento de bonos a servidores públicos de esta área. Digamos, básicamente se está utilizando el presupuesto público para otorgar bonos y para subir de alguna manera justamente sus bonos y su aprobación, creerían algunos. ¿Qué tendría que responder al respecto? ¿Qué más se debe hacer además? No. De los 14 millones, el tema de los bonos es una parte, es cierto, pero no solamente es para el sector cultura, ¿eh? Es para todo el sector público, porque es una deuda que se ha tenido por la negociación centralizada que hubo con los trabajadores. Eso es lo que agradecemos, además, porque los trabajadores han estado esperando esto por varios meses. Otra parte importante es la asignación que nos están dando para el desarrollo de APEC, ¿no? Que es una organización, bueno, internacional, que sabemos, y que es una organización que tiene que venir no solamente desde el Ministerio de Cultura propiamente, sino también del Instituto de Radio y Televisión Nacional, que va a tener a cargo toda la transmisión oficial de lo que es APEC. ¿Cuántos visitantes espera recibir con la llegada de APEC, digamos en noviembre, con la puesta en ejecución de APEC? Pues hay más de 3.500 personas que vienen con las delegaciones. Ya confirmadas. Ya confirmadas. Eso es una parte, digamos, una primera parte. Luego posiblemente se vayan sumando más y más personas. Ya saben ustedes que para APEC prácticamente el Ministerio de Cultura, el Centro Cultural, el Centro de Convenciones de Lima y prácticamente toda esa cuadra está a disposición de la organización. Y eso significa además un despliegue importantísimo de lo que es las transmisiones oficiales, tanto de la televisión y de los mismos equipos. En su caso, también un presupuesto para atender la necesidad de poner nuevamente en ejecución la APEC y recibir a estas delegaciones internacionales. ¿Hay también un presupuesto destinado a eso? Así es. ¿Cuánto ya se ha gastado? ¿Cuánto se piensa gastar? Estamos en ese proceso. Nosotros tenemos aproximadamente 6 millones para todo lo que son los despliegues que ya empezaron en Pucallpa, en Trujillo, en todas las sedes de APEC. Nuestros elencos nacionales también van a estar de primer nivel, mostrando el arte, mostrando la cultura peruana. Vamos a hacer un buen despliegue para dejar el Perú en alto, como siempre. Muy bien, ha sido Leslie Urteaga, ministra de Cultura, que ha estado con nosotros esta mañana. Melissa, 30 segundos para, permítanos, por favor. Por favor, para invitar a las familias el próximo domingo. Es Museos Abiertos, 4 de agosto me parece que cae el domingo, totalmente gratis. Hacemos una invitación a las familias, los museos están abiertos el 4 de agosto, y invitarlos a Rurakmaki, que todavía continúa en el Ministerio de Cultura, la feria de arte y exposición más importante del Perú. Artesanos y artesanas, más de 200 colectivos están esperándolos hasta el 31 de julio a las 8 de la noche. Muy bien. Gracias. 4 de agosto, domingo, efectivamente, ministra. Gracias. Muchas gracias. No. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.